Cumbre industrial Roacorga pasa a Xemanápica y Cochabamba y Atapi. Acordarán con una amplia agenda sector productivo microempresarios Maipita. Hasta un cusizascán, cuchay Roacusgán, manchay encuentro. Ha sido histórico para nosotros estar entre la micro pequeña empresa, la mediana, la grande, los empresarios y los artesanos. Como pueden ver ustedes, el pedido es lo mismo. Entonces nosotros, como la micro pequeña empresa, el tema del régimen, ustedes muy bien saben, la pequeña, la grande, nos están midiendo con la misma vara. Ya estamos pidiendo un trato muy especial, un trato que sea diferenciado a la medida de la micro pequeña empresa. Y nada, conclusiones, can modificación requisitos Capunancupac, créditos Banco de Desarrollo Productivo Nisgamanta. Alrededor del 95% trabajan con la banca, entonces, por lo tanto nosotros estamos pidiendo el tema también, el tema de los requisitos. No hemos dicho que nos regalen, lo único que hemos dicho que sea flexible en los requisitos. Que uno de los, el tema del BDP, ustedes muy bien saben, los requisitos es a veces indeseable, no se puede cumplir con esos requisitos. Que hay documento completo, que hay conclusiones manta, presentas para Canga, presidente Evo Morales Nisjaman. Toda vez que se ha implicado a más de una veintena de servidores del órgano judicial, entre vocales, jueces, secretarios, auxiliares. Y obviamente eso preocupa al Consejo de la Magistratura porque daña la imagen, ¿no?, y la credibilidad misma de la función de los servidores. Entonces se ha hecho la declaración ampliatoria ante el Ministerio Público. Él ha solicitado y ahí es donde se ha implicado a más de una veintena de servidores del órgano judicial y otro tanto del Ministerio Público. Y en función a eso es que el Consejo de la Magistratura, a través de las unidades respectivas, está haciendo la investigación administrativa, ¿no? Y una vez que termine eso, recién se va a establecer si existe o no existe responsabilidad. Obviamente también en esto respetando el debido proceso y sobre todo la garantía de la presunción de inocencia. Simplemente es la declaración del imputado, ¿no?, conforme a lo que se ha hecho en la declaración ampliatoria en el caso de consorcio de jueces y abogados, jueces, fiscales, policías.